Buenas, buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast. El día de hoy es un capítulo muy especial porque voy a profundizar un poquito en una vivencia que fue el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, un cáncer, en el año 2020 y voy a hablarlo con una persona que fue muy importante en esta historia que vine a conocer ya después de un proceso de varias quimioterapias, eh, donde ya ahorita voy a profundizar un poquito en ese contexto. Él es Javi Figueroa, mi gran amigo y doctor. <laughs> Bienvenido al podcast, Javi. Hola, Juana, ¿cómo estás? Qué, muy bien. Qué chévere esta experiencia. Muchas gracias por invitarme porque me parece muy, muy interesante. Ojalá no salga bonita porque me parece una cosa muy bonita. Sí, yo he sentido la, la presión porque quiero, quiero que salga muy chévere, porque uh -huh. me parece un tema muy importante y pues tremendo invitado. Entonces, bueno, voy a, voy a contar un poquito de cómo nos conocimos eh, nosotros y de cómo fue mi diagnóstico. Yo eh, arranqué en, el, en septiembre del 2020, o bueno, para ese punto yo tenía varios síntomas que se venían sumando lentamente, eh, que terminaron con este diagnóstico, que era que yo andaba muy fatigado en el día a día. Eh, dormía mucho en el día a pesar de que estábamos bueno eso era plena pandemia yo estaba muy contento en pandemia estaba haciendo ejercicio en la casa y todo pero poco a poco empecé a sentir un poquito más todos estos síntomas eh, me costaba más la respiración eh, para hacer el ejercicio que hacía todos los días con las pesas ahí en la casa y eso poco a poco fue aumentando más y más y más hasta que ya eventualmente yo tendía la cama y ya no me daba la respiración o sea terminaba de tender la cama y estaba como si hubiera corrido una maratón entonces terrible eh, hablaba con mi doctora en esos tiempos pero de forma virtual y le contaba mis síntomas pero ella como que no dimensionaba lo que estaba pasando y por el contrario eh, subestimaba mis síntomas o me decía bueno estamos en pandemia seguro tú estás mucho tiempo en la casa no estás haciendo ejercicio y seguro eh, pues el cuerpo lo nota y por eso andas con esto esto así Eventualmente me mandó un ecocardiograma, electrocardiograma, sí tenía taquicardia, eh, pero no mandaba algo más contundente. Y después de eh, dos o tres citas con ella, y donde yo veía que ella seguía sin hacer mucho al respecto, eh, pedí un cambio de doctora. La otra doctora que tuve de una vez me mandó un hemograma y ahí salió, pues prácticamente que yo estaba capando tumba. O sea, muy, muy así porque... Eh, me dijeron, listo, usted se tiene que ir ya para la para la clínica porque pues, pues no, no tiene sentido esos exámenes que encontramos. Y apenas yo llego a la clínica, me reciben en una silla de ruedas y me empiezan a preguntar que si yo no he tenido un síncope en los últimos días, que si no me he desmayado, que cantidad de vainas. Y yo estaba muy. Eh, pues yo soy en general como muy de hacer chistecitos y de molestar con las cosas, y yo les decía que no, que, que relajadas, y yo, que yo podía caminar, que pues que, que todo bien. Pero si sí, todos muy impactados. Luego ya me hicieron un hemograma eh, allá también en la clínica y encontramos eh, que yo tenía una hemoglobina, que es un parámetro que usualmente suele estar arriba de 16, si mal no estoy, en hombres. Eh, yo lo tenía en 3.6. Entonces eso era, era terrible. O sea, era... Eh, mi cuerpo haciendo el esfuerzo máximo por oxigenar. Eh, y por eso yo tenía esa taquicardia tan fuerte. Y, y bueno, eh, eso en, en glóbulos rojos, en glóbulos blancos también. Yo tenía como menos de 100 neutrófilos. Que bueno, en términos médicos eso... Que ya dominas. Ya la ya estás dominando. Exacto. Exacto. Y, y el que no lo domina, eso es... Pues una persona que está llevada, ¿no? Ah, sí. Sí, entonces yo llegué ese día pensando que me iban a hacer un chequeo en la clínica eh, pero resulté internado o sea, luego de un rato me dicen bueno, usted me, me hacen un, una biopsia de médula que es como que a uno le pegan con una taladradita ahí por detrás o no sé y le sacan un pedacito de hueso y ahí salió de un color más o menos verdoso fue lo que me explicó el doctor eh, mientras yo estaba sedado ahí todo borracho, todo contento eh, bajo esos efectos, pero me dijo, acorde a lo que veo, eh, usted tiene leucemia o sida, y yo, hijo de madre, que sale. <laughs> y bueno, ya después de eso, eh, yo no no lo dijería, yo estaba como, no, no, no me puede estar pasando esta vaina a los 20 años, o sea no, pues no no me hace sentido, no 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 puede ser que yo en este punto de mi vida sin haber hecho las cosas que quería haber hecho en mi vida ya eh, pues prácticamente vaya de salida, ¿no? Porque uno le dicen tiene cáncer y prácticamente uno lo asume como que pues la probabilidad de que uno no, no vaya a seguir en este plano existencial es muy alta. Entonces eh, luego de dos días fue que yo ya lo digerí, medio, o bueno, luego de un día cuando me llevan en una silla de ruedas como a las 3 de la mañana, eh, a ponerme el catéter aquí el central eh, me llevan eh, yo estaba con mucho frío eh, o sea 3 de la mañana aquí en Bogotá una cosa terrible yo sin defensa sin nada llevado eh, y caí en cuenta como oiga esto de verdad está pasando de verdad de pronto me voy a morir porque creo que para ese punto eh, ya me habían dicho o bueno no me lo, tal vez me lo iban a decir después pero que mi probabilidad eh, que podía ser o de 20% de, de probabilidad de vivir 50 u 80 era del 50 entonces era el caricellazo. y yo ahí dije mierda de pronto se acaba de pronto se acaba esta vaina y me daba rabia me daba rabia porque no sentía que había sido fiel a mí mismo en estos 20 años que llevaba eh, de vida sobre todo eso como que no había sido íntegro Tal vez a veces por temas del qué dirán, eh, no había sido fiel a mis ideales. En, en ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Está chévere eso, como que no eras íntegro. Sentía que cosas que pensaba eh, y que quería hacer, a veces no las había hecho, pensando en, en la aprobación de otros. Entonces, sí, me llega un diagnóstico así y me doy cuenta de lo frágil que, que uno es, sobre todo porque uno a esa edad se siente. Es como un toro, ¿no? Que no, no le va a pasar nada. Así uno tenga los peores hábitos. Sin embargo, yo tenía muy buenos hábitos, eso sí. Eh, ¿Para qué? O sea, yo hacía mucho ejercicio. Estaba metido en... Como en, en muchos temas de vida saludable en general. Lo practicaba en mi vida. Me importaba dormir bien y todo. Eh, sí, me mantenía delgado. Pero bueno, llega ese momento. Llega ese diagnóstico. Eh, me da esa rabia. Sin embargo, pues... Eh, pude, digamos que tener una mentalidad de, bueno, ¿qué hay que hacer? Eh, ¿cómo, vamos a, ¿Cómo vamos a hacer esto? Y entonces arranqué quimioterapias, fueron más o menos seis meses de quimioterapias, donde eh, pues uno vive experiencias muy, pues muy fuertes, ¿no? Porque uno nota, uno va viendo en todo este proceso la degradación eh, de, de uno mismo en todo el tema de las vanidades. Entonces uno se despoja, eh, en primer lugar, de los estudios, ...porque uno tiene que frenar ese, ese aspecto... Eh, ...en segundo lugar... Eh, ...físicamente uno empieza a estar... ...muy delgado... ...deteriorado... Eh, ...yo diría que seco en general... Eh, ...se despoja del cabello... ...entonces eh, en una etapa de mi vida... ...donde yo también estaba muy identificado... ...en mi propia vida... ...con, con todas estas... Eh, ...como todas estas cosas materiales... Eh, Despojarme de eso fue en su momento muy duro, eh, pero con el paso del tiempo fue terapéutico, porque me pude centrar mucho más en, en la persona que yo era por dentro. Entonces pasaban días donde ya en las quimioterapias, estando internado en la clínica, porque al inicio fueron dos meses eh, de largo más o menos, eh, yo ya nunca me volví a mirar en un espejo, yo ya estaba como muy simplemente siendo, sin estar. Eh, pendiente de ese otro, de cómo me veo, de si estoy bien peinado, sino nada. O sea, siendo totalmente yo. Y en un periodo de tiempo donde también eh, se sentía todo muy. Eh, como si fuera tal vez la última conversación que yo fuera a tener con cada una de las personas cercanas a mi vida. Entonces se sentía muy especial. Era. Eh, o sea, realmente fue, a pesar de lo duro y de lo crudo que estaba pasando, fue un tiempo muy bonito. Eh, y bueno, se acaba esa, ese, ese tiempo de quimioterapia, de seis meses más o menos. Y yo eh, recibo la noticia del doctor de que con base en, en la mínima residual, que es como este parámetro que en donde evalúan pues, qué, qué porcentaje de cáncer hay, ¿cierto? Más o menos. Eh, había una duda en cuanto a que no había certeza de que con esa pequeña, pequeña, pequeño pedacito de cáncer que todavía, de células de cáncer que todavía estaban ahí, yo fuera a quedar ya curado con lo que me habían hecho. Y entonces ante esa duda y la posibilidad de una recaída en donde el cáncer puede volver y si vuelve suele venir más fuerte y más difícil de controlarlo, me sugerían hacerme un trasplante de médula, eh, que al principio yo no, no sabía nada de qué era eso. Eh, y en parte eh, esto va a ser un, un poco el, el foco de, de esta conversación, aclarar un poco cómo es el proceso y pues, todo lo que hay detrás eh, con Javi. Eh, no sabía nada, me imaginaba una vaina, o sea, una locura porque suena, suena loco. Eh, y investigando un poquito del tema, eh, me di cuenta que no era cualquier procedimiento, sino que pues, como todo procedimiento tiene sus, sus riesgos y sus implicaciones. Eh, y con base en la información que yo tenía en, en ese punto de la historia, yo estaba un poco dudoso de si sí quería hacérmelo eh, o más bien, eh, de cierta forma, jugármela, tal vez, aunque no lo sentía tan así, te, sentía tal vez que era más jugármela hacerme el trasplante por los riesgos que pensaba yo que implicaba. Y yo decía, bueno, de pronto prefiero no hacerme el trasplante, seguir con mi vida eh, de forma de forma normal, digámoslo así, ya curado del, del cáncer, y ver hasta dónde, o oh, pues de, capaz que nunca volví al cáncer y yo quedaba sano, o al menos ese tiempo de vida que me restara, vivirlo en mis propios términos y no con algún tipo de limitación, eh, que ahí ya era de mi imaginario, de yo voy a pensar que me hacía el trasplante y podía quedar de ciertas formas. Luego fuimos eh, a otra clínica en donde, eh, pues nos, digamos que era ya el lugar donde, estaba la posibilidad de que me hicieran el trasplante y ahí conocimos al doctor Javi y al equipo que estaba allá, donde también estaba Ana María, la psicóloga que también fue muy importante en, en esta historia, y dimos con una persona muy especial, eh, en sentido de que tal vez con los doctores con los que había estado previamente, eh, era un prototipo de doctor. Eh, no tan dado al, al, a lo humano. Eh, y dimos con, con una persona, contigo, que incluso hoy que lo hablaba con, con mi mamá, eh, ella me decía que curiosamente eh, pensó que tú eras alguien de tal vez un trabajador social o un psicólogo por ese, por ese don de gente. Luego ya, pues con todo lo que hablaste, vimos como ¿no? este man es, es el doctor, es el, pues, el que sabe bien eh, cómo es todo el procedimiento. Y eh, yo llegué con mis dudas pensando en que no debía hacerme el trasplante y te manifesté esas dudas y toda mi familia te manifestó esas dudas me acuerdo en, en esa oficina que había allá y tú cuando yo te hice una pregunta eh, que es la que uno como paciente de pronto siempre quiere hacer como usted si estuviera en mis zapatos si fuera el que estuviera sentado en esta silla se haría el procedimiento eh, tú me miraste como muy firme a los ojos y me dijiste como sí juanda Juan, yo yo me lo haría eh, que como realmente, o sea, es algo que uno no suele sentir mucho en un doctor y uno lo entiende porque tal vez no, no quieran implicarse demasiado eh, pues en, 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 el, en una persona que, que de pronto luego no, no cuente la historia, no sé entonces ahí eh, yo quedé más a favor de hacerme el trasplante pero luego eh, yo no tengo hermanos de, de ambos papás, entonces no había chance de que se pudiera dar eh, un trasplante que fuera 10 de 10 con mis familiares. Eh, y entonces se buscó en una, en una base de datos eh, a ver si había algún donante 10 de 10, pero no había, entonces las posibilidades eh, para hacérmelo era o con mi papá o con mi mamá que ahí eh, sonaba mucho más con mi papá también por el tema de que también es hombre si mal no estoy eh, pero con las implicaciones que yo había encontrado en internet yo decía eh, pensaba que el riesgo era aún mayor con este trasplante y ya estaba más inclinado hacia el no eh, entonces yo pues era era tenso porque mi familia eh, digamos que tenían un poco que cargar con Miércoles será que más bien eh, hacemos mucha más presión para que él se lo haga y asegurar eh, pues más probabilidades de vida en él, pero también decir miércoles de pronto eh, eso salga mal y si lo presionamos para esto y luego eso no sale, eh, haber cargado con la culpa de que por nosotros eh, pues las cosas no hubieran terminado bien. Finalmente, después de un tiempo, algo pasó, un día nos entró una llamada donde nos manifestaron que habían vuelto a hacer una búsqueda. En esta base de datos y que habían conseguido un trasplante 10 de 10, un donante 10 de 10. Eh, y fue, pues ya fue muy loco, porque ahí ya dije, como bueno, eh, no sé, Dios me puso en mi camino al doctor Javi, también a, a Ana, eh, la psicóloga, que fue muy, muy importante también en, en todas estas conversaciones previas, y ahora se consigue el donante. Entonces ahí eh, ya arranqué mi proceso de trasplante de médula. Eh, que, que fue pesado porque ya la quimioterapia al trasplante de médula pues implica muchas otras cosas eh, porque es ya como un poco al menos la que me tocó a mí era, era borrar mi sistema inmune e inyectarme uno nuevo o bueno ahorita tú aclararás un poquito más esos aspectos pero bueno fue fue un periodo de muchas enseñanzas de muchos aprendizajes de despojarme de, de muchas eh, vanidades de dejar el ego a un lado de perdonar eh, personas de soltar rencores de eh, un poco sacudirme y decir mierda si yo vuelvo a estar eh, sano eh, quiero meterle la ficha a la vida y ser fiel a mí mismo era era el objetivo más grande y se me dio la oportunidad de volver a, a pues de salir de allá de pasar todo este proceso de recuperación y estar aquí contando la historia hoy eh, yo me cambié de carrera los vínculos familiares también se fortalecieron muchísimo las amistades también o sea, yo lo que siempre he dicho es, eh, eh, es una experiencia recomendada, o sea, si la persona... Un trasplante, te, te recomiendo un trasplante. Te recomiendo, te recomiendo un, un, un diagnóstico, una leucemia y, y un trasplante de médula, si lo, si lo vas a sobrevivir, si no, no te lo recomiendo, porque uno aprende mucho, o sea, si uno lo, lo puede direccionar y, y las cosas se favorecen y para que uno pueda tener esa reflexión yo siento que mejoró mi vida en, en, en muchísimos aspectos. Y no solo la mía, sino de los que lo vivimos. Eh, porque una cosa es, eh, pues quien lo vive es quien lo goza, pero tal vez, tal vez quien, lo más, quien más lo sufre son los familiares. Más en un, en un joven, digámoslo así, eh, que tiene sus papás, eh, que, no, que uno, el orden natural de la vida es que se mueran primero los papás, no que primero se le vaya a morir el hijo. Entonces ver el sufrimiento de mis papás en esos tiempos, era terrible. Claro. Eh, entonces, bueno, ese es un poquito de, de contexto. Ya, ya lo quería hacer más corto, pero es difícil resumir esa. Pero esa es, historia. Es, es muy interesante, es muy interesante porque eh, escuchar la historia eh, de ti eh, uh -huh. me trae muchas cosas a la cabeza, ¿sí? Me parece que eh, um, hay muchas cosas que tú puedes aportarle a la gente, a las personas que puedan estar en la situación tuya. Y es que uno ve que la historia es esa. Es las personas que tienen leucemia, cuentan exactamente lo que acabas de decir. Yo estaba normal, llevaba mi vida absolutamente normal, llevaba una vida sana, a veces una vida muy con ejercicio, con buena dieta, y de repente eh, me tomo un examen y tengo cáncer. Y tengo leucemia, que es de los cánceres más terribles que hay, ¿y en qué momento? ¿Cierto? Uh -huh. Y entonces nadie está preparado para eso, ¿cierto? Y, y por eso me parece tan valioso eso que estamos haciendo acá, como es la experiencia que viviste y cómo desde la visión del médico y la visión del paciente puede uno de pronto ayudarle a alguna persona que pase por eso. Y, y digamos, ahora que empezabas tu relato, pensaba tantas cosas y es, es eso, muchas personas cuando llega el diagnóstico es el por qué, ¿no? El por qué me da a mí esto si yo estaba muy bien. Total. Eh, y eso es una cosa que siempre intentamos trabajar porque a veces hay personas que de alguna manera encuentran culpas. Esto fue porque hice tal cosa o hice tal otra, o no hice o dejé de hacer, que eso es fundamental aclarar. No, no hay nada que uno haga o deje de hacer que le produzca a uno la leucemia, ¿sí? Entonces, uh -huh. esos, esos sentimientos que pueden arrancar desde el principio, pues hay que hacerlos un poco a un lado, ¿sí? Eh, um, sí, eh, pues un poco para, para contextualizar eh, tú, lo que tuviste fue una leucemia mieloide aguda, uh -huh. Eso, como lo llama la gente es un cáncer de la sangre. Eso significa que en la médula ósea, que es el tejido que uno tiene dentro de los huesos, ¿sí? eh, que es donde uno forma las células de la sangre, ahí forman los glóbulos rojos, forman los glóbulos blancos, allí es donde uno forma las plaquetas, allí aparecieron unas células malignas, tumorales, malas, que se llaman... Blastos, digamos, entonces aparecen ahí y pues no dejan crecer a las otras células y entonces ya uno no puede producir glóbulos rojos y le da una anemia y entonces no puede producir unos glóbulos blancos y eh, no se puede defender y le dan infecciones y tampoco puede producir plaquetas y entonces puede sangrar, es más o menos el cuadro, fíjate que a ti lo que mm -hmm. te da es una anemia severa que eh, te pone tan débil y tan mal, de acuerdo, eso es una leucemia y en general las leucemias se tratan con quimioterapias de muy alta intensidad hay quimioterapias eh, para otras enfermedades que son tomadas o que se pueden administrar de forma ambulatoria pero estas quimioterapias son tal vez de las más fuertes toca hospitalizado que fue todo ese proceso que tú viviste inicialmente que son duras que son uh -huh. difíciles que en donde toca hablar de la posibilidad de tener complicaciones severas pero lo que buscan es matar esas células malignas y hacer que entres en remisión, que es un estado en donde no se ven esas células malignas. Uh -huh. Pero siempre está la posibilidad de recaer, siempre está la posibilidad de que la enfermedad vuelva. Y hay algunos parámetros que nos indican quién tiene más riesgo de recaer y quién no. Algunas veces tenemos más información, a veces menos información. Y cuando hay un riesgo alto de recaer, es que hacemos el trasplante, el trasplante de médula ósea. Y esto es importante que todo el mundo lo entienda, estamos hablando de médula ósea, el tejido que hay dentro de los huesos. Nada que ver con la médula espinal. La médula espinal es otra cosa. Es el tejido que va por la columna, tejido nervioso, con el que uno mueve, ayuda a los músculos a moverse, brazos, piernas, y con ese no nos metemos. Uh -huh. Esto es un trasplante de médula ósea y esa es la razón por la cual eh, viste al trasplante de médula ósea. Eh, entonces recibes unas quimios y llegas y es cuando nos conocemos ya para el trasplante de médula ósea. Eh, Hablemos un poquitico de pronto de, 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 de cómo es el procedimiento, o más bien, a grosso modo, qué es el trasplante. Básicamente, lo que uno hace en el trasplante es darle al paciente una quimioterapia de más intensidad que le mata su médula ósea. Todo lo que haya ahí. Lo bueno y lo poquito malo que pudo haber quedado después de esas quimioterapias. Y después pone unas células que se llaman progenitoras de un donante. Esas células las tenemos en, dentro de la médula ósea y son células pluripotenciales que pueden regenerar toda la médula... entonces yo puedo tomar esas células de una persona... y ponerlas a través de un catéter en otra que ya no tiene médula... y estas células van allá a la médula y se siembran como semillitas... y empiezan a producir toda la sangre... entonces uno reemplaza esa médula vieja por una médula nueva... ese es el trasplante... que sin duda es mucho más complejo de lo, sí, de lo suena, que suena... sí, ahí suena muy muy bonito... de lo que suena, es un poco mm. como para tener ahí... Como la perspectiva. Sí. Eh, um, hablemos, me parece que es chévere hablar un poquitico de eso, que entonces de los donantes, de cuando te decían que necesitabas un trasplante, que quién Ajá. iba a ser el donante, que si podía ser uno, que si podía ser el otro. Eh, eh, digamos que cuando uno necesita un trasplante de médula ósea, lo ideal, lo mejor, el principal donante, lo mejor que uno busca es un donante que sea idéntico y de la familia. Idéntico en qué? No en todo. Idéntico en unas cosas que se llaman moléculas de HLA, que uh -huh. son las moléculas de reconocimiento, lo que nos permite reconocer lo que es propio y lo que es de otra persona. Entonces, si los dos tenemos las mismas moléculas de HLA, podemos compartir tejidos, ¿sí? Uh -huh. Y eh, se busca inicialmente dentro de la familia y eso se busca dentro de hermanos de papá y mamá exclusivamente, ¿sí? Pero la probabilidad de que un hermano de uno sea idéntico es Cerca del 25%. Sube un poquito cada vez entre más hermanos tenga uno, pero no todo el mundo. El hermano de uno puede ser idéntico o puede ser solo la mitad compatible o nada. Son esas tres posibilidades. Son esas tres posibilidades. Okay. Si uno cogió lo mismo de los papás, es 100%. Si cogió solo del papá y no de la mamá, 50%. O si cogimos cosas diferentes, no somos compatibles. Ya. Yeah. La probabilidad es como el 25%, de manera que mucha gente no tiene donantes idénticos en la familia. Si uno no tiene un donante idéntico, uno debería buscar un donante idéntico que no sea de la familia, alguien idéntico a uno en moléculas de HLA, pero que no está en la familia. Uno no puede empezar a tomar exámenes a, 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 al primo, al medio hermano, a, ya, al amigo, a un poco de gente, porque la probabilidad es muy baja. Uno busca a sus donantes a través de registros de donantes. Es decir, en el mundo entero hay registros en donde está, eh, digamos, la información de HLA de muchas personas. Entonces uno puede entrar, ponerlos como es la información de alguien, hacer un cruce y mirar quién es igual a uno. Esos registros son registros de muy alta calidad que eh, pues, en realidad no tenemos todavía en Colombia. Eh, por ejemplo, el donante tuyo lo encontramos a través del registro de Estados Unidos, que es el, uh -huh. el NMDP, el National Merit Program, pero uno puede hacer las búsquedas a través de otros registros, como el registro alemán, hay diferentes. Brasilero, creo que también. En, Colo en Latinoamérica hay dos registros grandes, que son el brasilero y el argentino, que es el incucaño uh -huh. um, No hay más, hay como filiales, digamos, como sucursales en México eh, trabajan de la mano con eh, el registro de Estados Unidos, en Chile hay un registro que trabaja con el registro de KMS alemán, aquí en Colombia algunos centros trabajan con el registro de Estados Unidos otros centros trabajamos con el registro de KMS es decir, uno como un centro de trasplante puede vincularse a un centro de, de trasplante, de, perdón de, de un registro de donantes y a través de ellos buscar un donante ahí hay como varias cosas importantes una es que en estos registros, la probabilidad de encontrar un donante idéntico para nosotros, que somos hispanos, que somos mestizos, no es tan alta. ¿eh? Más o menos del 35, el 40%. Pero es una buena probabilidad. Porque entiendo que, no sé si para africanos o... Sí, digamos, de, de esa geografía es más complejo. si más no sé. Sí, esto, estos registros tienen principalmente... Sobre los europeos y los de Estados Unidos tienen pues una representatividad más anglosajona, ¿no? De manera que las personas afrodescendientes o los latinos o los asiáticos eh, tenemos poca representatividad allí y por eso hay menos. ¿sí? Uh -huh. eh, vale la pena hablar de que en este momento hay una iniciativa desde hace varios años, en realidad, eh, para hacer un registro de donantes colombiano. Eh, el IGBIS es una institución eh, que, eh, digamos, desde hace ya varios años está trabajando en la creación del programa Dar Células, a través eh, del cual ya se, eh, se pretende hacer un registro colombiano de donantes. Ya hay gente que se ha registrado como un programa piloto, pero poco a poco la idea es que más gente se vaya vinculando a él hasta que el registro pueda conformarse. Eh, um, a las personas que le interesen Pueden encontrar el programa Dar Células Y buscar la información Si alguien que de pronto te escucha O no se escucha, quiere de repente Llegar a ser donante de médula ósea No de un familiar, pero quiere dejar Esa información, puede buscar uh -huh. El programa Dar Células Del ICBIS y ICBIS, allí encuentra toda la Información. ICBIS es i g b -I -S. Y de... CBIS, es el ah, Instituto okay. de Distrital de Biotecnología, creo que son las siglas. Ok. Y, eh, um, Pero pues, ahí quisiera, quisiera agregar con eso que estás diciendo eh, la importancia que puede tener que alguien lo haga, porque tranquilamente eh, yo no sé por qué fue que primero en, en la búsqueda que me hicieron no salió nadie eh, y luego apareció esta persona que terminó siendo... Un estadounidense de Dallas que tenía 29 años, que pesaba como 75. Esos son los datos que, que me decían. Eh, y pues uno no sabe, pero de pronto, si esa persona no hubiera estado ahí para donar, de pronto yo ahorita no estaría contando la historia. Claro. Y es que eh, el otro tema importante eh, es que hay un mito un, un o se cree que para donar células o para donar médula. Eh, el procedimiento es complejo, ¿no? Que la gente piensa que tienen que por detrás eh, sacarle y yo no sé qué y, y ya no es así, ¿cierto? Sí, en realidad no no es así, es hacer como una donación sanguínea, uh -huh. sí, básicamente es recibir un medicamento durante cinco días y posteriormente hacer una donación sanguínea. Ahí en esa donación van las células madre o progenitoras hematopoyéticas y sí puedes estar salvando la vida de alguien a través de esa pues, de esa acción, ¿sí? Y, um, no tiene nada que ver con la médula espinal que mucha gente dice es. bueno si va a tener problemas de mi médula y mis pies no es otra médula ya lo dijimos hablamos de médula ósea no de médula espinal y tampoco genera el medicamento enfermedades después o cánceres o alguna cosa tampoco le van a quitar a uno una cosa que uno necesite uno está constantemente produciendo células uh -huh. madre uh -huh. de manera que uno produce y saca y vuelve y produce y, y, y eh, nunca no, digamos, no van a hacer falta no es como ya. cuando uno dona un órgano que se queda sin algo no aquí dona unas células que se regeneran entonces y, tampoco se va a perder nada y también es importante mencionar yo creo que igual solo van a quedar en la base de datos claro. o sea la probabilidad es muy alta que ni siquiera los llamen que no los llamen no sí eso depende de muchas variables pero sí ir y inscribirse significa que está en la base de datos Ajá. y que Puede que alguien en el mundo encuentre eh, que soy compatible y que lo pueda ayudar. ¿sí? Pero mm. es solo registrarse. Y lo que, lo que uno hace para registrarse, eh, para quedar en esa base de datos, es como con unos copitos. Si mal no es, o no sé si es, lo llaman copitos. O... Sí, un hisopado eh, es un hisopado. Uh -huh. A través del cual se puede obtener una muestra de tu DNA. Eh, se analiza en el laboratorio y se registra en, en la base de datos solo queda un registro, uno no deja órganos, no deja cosas, nada más, nada, solo su nada. información y pues si llega a aparecer alguien en algún momento que necesite, lo llaman a uno. ¿Sí? A ver en qué estado está, porque me acuerdo que eso, eso hicieron en mi caso, eh, cuando ya vieron que esta persona era compatible, como que lo llamaban, verificaban, primero que estuviera vivo todavía, que tuviera buena salud, que no fumara, que yo no sé qué, y si, si es compatible, ahí sí se inicia todo el proceso. Claro, entonces las personas que están en los registros de donantes tienen que tener algunos requisitos, ser personas sanas y esto generalmente o no, es mandatorio hacerlo de manera voluntaria, no les pagan, ellos están allí y lo hacen de manera absolutamente voluntaria. Y cuando aparece un donante para un paciente en un registro, sí, los ubican, los llaman. Vuelven a ser evaluados, ¿no? Los llaman, los examinan, vuelven a hacerles pruebas médicas, infecciosas, para asegurarse que están bien. Y si están bien, se da el visto bueno de que puede donar. Recibe okay. un medicamento por cinco días y luego hace una donación de sangre y estuvo con eso. Puede salvarle la vida a otra persona. Entonces, sí, sí creo que es importante conocer un poquitico de este programa y dar células. Eh, es un programa que está creciendo, es un programa que está vinculando cada vez más donantes. Naturalmente, espera uno a priori que si yo soy colombiano y me enfermo, es más probable que yo encuentre allí eh, un donante que buscarlo en bases extranjeras. Sí. Naturalmente, eso depende del número. Si tengo muchos donantes, pues tengo más probabilidades de encontrar. Por eso es tan importante eh, suscribirse. Me parece que es bien importante que la gente conozca de ese programa. Okay. Eh, um, y claro eh, eh, está esta posibilidad para terminar como cerrar esa idea de los donantes entonces uh -huh. lo primero que haces es buscar un donante idéntico en tus hermanos no hay puedes buscar un donante idéntico no relacionado esto hay un problema y es que son donantes conseguirlos o sea, y hacer el trasplante demora mucho puede durar alrededor de tres meses entonces no se puede siempre esperar ese tiempo a veces el trasplante se necesita hacer más urgentemente es un trasplante un poco más costoso, entonces no a veces no podemos hacerlo. Y a veces recurrimos a otro tipo de trasplante que se llama trasplante aplodéntico, en donde el donante comparte solo la mitad con el paciente. Eh, estos donantes son intrafamiliares y eh, puede ser un padre, puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser un medio hermano. ¿sí? Entonces hay más posibilidades de donantes, pero son donantes que son solo la mitad compatibles uno debería buscar primero un idéntico familiar o no relacionado si el tiempo permite el no relacionado, si no eh, puede buscar dentro de los otros familiares un donante aploidéntico, que es otro tipo de trasplante que también se hace en donde el donante pues solo comparte la mitad de la información genética y eh, está este otro trasplante que es el trasplante donante de células de cordón, en el cordón umbilical uh -huh. también hay células madre hematopoyéticas, entonces cuando las señoras tienen los hijos eh, se obtiene sangre de la placenta y ahí van progenitores hematopoyéticos y uno puede utilizar esta fuente es un, son trasplantes un poco más difíciles de hacer como estas células la dosis de células se pone por kilo de peso a veces eh, son insuficientes para los adultos entonces se usa más en niños es otra fuente eh, que también se puede utilizar eh, uh -huh. como te digo la, la usan más los niños pero entonces digamos que uno tiene hay varias alternativas cuando necesita un trasplante de médula ósea digamos con esta última que dices eh, cómo funciona digamos a mí eh, necesito un trasplante y, y tengo la posibilidad de que o sea eso es con una muestra que ya quedó conservada previamente uh -huh. o, o que justo coincidió con que estaba embarazada mi mamá no sé o... no no el, el cordón umbilical no tiene no es nadie de tu familia eh, lo que se hace es que la sangre de esos cordones se toma se analiza, se sabe cómo es el HLA y se congela, ah, se guarda. Okay. Hay bancos de cordón umbilical. Eh, ya, y... ya. Pensé que tenía que ver con esto de que, que guardan esas, esas células eh, cuando una persona nace, ¿no? ¿Eso qué hace? Es, es eso, ¿sí? pero okay. no necesariamente eh, ne necesitas esas, ¿sí? Ah, puede ser no relacionado, entonces digamos. Ajá, así, exacto, es que eh, que es usualmente así. es no relacionado, ¿sí? Ya. Usual... Y en este momento los bancos de cordón umbilical eh, tienen una oferta muy grande. De, de donantes eh, pero este trasplante como te digo se utiliza ya con menos frecuencia en los pacientes adultos se utiliza más en niños en los adultos ya tenemos las otras alternativas digamos que todo este bagaje es importante en la medida en que si uno necesita un trasplante pues lo ideal es estar en una unidad de trasplante que ofrezca eh, la mayor parte, la, pues todos estos donantes, ¿no? La posibilidad de hacer un donante idéntico, uno relacionado o uno uh -huh. idéntico para el caso de los adultos. Que no sé qué tan ideal llegue a ser en, en Colombia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan algo, qué tan probable sea que uno llegue a una unidad de trasplante de médula que ofrezca todos estos? En Colombia, en Colombia los, las unidades de trasplante han venido creciendo durante los últimos años, de verdad que hay un, un buen nivel. Eh, en cuanto a los servicios de hematología y los de trasplante de médula ósea, eh, la mayoría de centros eh, de trasplantes hacen trasplantes autólogos que son con células de uno mismo que es para otras enfermedades diferentes a la tuya uh -huh. y la mayoría también hacen donantes idénticos intrafamiliares con los hermanos. Eh, no todas hacen aplo y no todas hacen trasplante de cordón umbilical son, son perdón, de donantes no relacionados eh, son las menos pero sí tenemos unidades de trasplante donde podemos ofrecer de todos los donantes. Ya. Bueno, yo creo que ahorita es bueno, eh, si bien ya arrancamos y, y entramos en calor. Ya hicimos con, el bagaje. Todas, sí, si ya hicimos el bagaje. Eh, de pronto, preséntate un poco de, de cuál es tu bagaje dentro del, del mundo médico. Vale, yo soy, eh, yo soy médico y tengo especialidad en medicina interna y tengo una segunda especialidad en hematología. Y me O sea, en sangre. En sangre, las enfermedades de la sangre, benignas y malignas. Eh, um, <laughs> y eh, digamos que la hematología es un campo muy extenso, muchas enfermedades, muchas cosas, eh, muchas patologías. Y en realidad, yo he dedicado a toda mi práctica médica hacia el trasplante de médula ósea. Yo llevo más o menos 14 años eh, casi que exclusivamente dedicado al trasplante de médula ósea. Es básicamente lo que yo hago. Ok. Dentro de la experiencia que tú has tenido en estos 14 años haciendo trasplante de médula, eh, dos preguntas. Una, ¿tú qué tanto sientes que pesa el factor mental en los pacientes y qué tanto sientes que pesa eh, la forma o el acercamiento que tenga el doctor hacia el paciente eh, en, 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 su, en su desarrollo de, del tratamiento, digamos, en, en la probabilidad de que le vaya bien? Gracias a tal vez afectar esta, esta mentalidad del paciente? La primera, la el, el salud mental. Yo creo que es fundamental en esto y en todo. De hecho, eh, parte de los equipos de trasplante de médula ósea tienen especialistas en salud mental, psicología y muchas veces psiquiatría, porque pues, es muy difícil. Fíjate la historia que nos contaste, que, que es muy interesante. ¿no? Llevas una vida normal, sin ningún inconveniente, y de repente te dicen leucemia y te puedes morir. ¿Sí? Sí. ¿Cómo enfrenta uno eso a los 20 años? ¿no? ¿Cómo puede, todo lo que nos acabas de contar, a los 20 años se dicen que tienes una enfermedad que es prácticamente mortal y todos los planes que tenías tienes que parar, ¿cierto? Uh -huh. um, pues eso es una cosa muy difícil de afrontar en cualquier momento de la vida, quizás más a tu edad. Eh, y uh, los psicólogos y los psiquiatras pues dan muchas veces herramientas para que uno pueda pasar por eso, ¿no? Hay que darse tiempo a entender qué está pasando, a entender eh, muchas veces hay que, mm, pues, darse tiempo para llorar, para entender lo que está pasando, para... Es la única manera de, de poder adentrarse en el tratamiento y estar abierto a lo que viene, aceptar que apareció la enfermedad. Y, y sin duda es importante. Uno ve que las personas que tienen pocas herramientas para poder enfrentar todos estos momentos tan diferentes, tan duros, tan difíciles, eh, pues... Tienen resultados menos buenos... Digamos... Que aquellas personas que logran... Encontrar alguna manera de sobrellevar todo esto... ¿No? Porque vienen... Uh -huh. De repente aparecen cosas como... Sí... La posibilidad de morirse... Que es una cosa de las cuales nosotros nunca hablábamos... ¿No? Nuestra sociedad... Es una sociedad... Que es un tema que jamás toca a uno... No, no le gusta a uno hablar de esas cosas... Y de repente... Aparece sobre la mesa... La, la posibilidad de que uno se pueda morir... Uh -huh. Y... Um, y también está esto... ¿No? La vida cambia... Y mis planes... Y, y lo que yo quería hacer, y, y entonces ahora me tengo que dedicar a esto, y son hospitalizaciones prolongadas y largas, de encierro. Total, de perder eh, totalmente tu privacidad, uh -huh. de estar eh, visualmente, y o sea, sintiéndote muy mal y viéndote al espejo muy mal. Uh -huh. Eso que lo que tú dices me parece que es muy valioso, y es muy importante, dejaste de verte en los espejos, ¿sí? uh -huh. ya, ya no querías verte en los espejos. Que te veías cada vez peor, seguro. Yo creo, y en, pero en algún punto me dejó importar. Uh -huh. es, es como lo que más rescato es eso. Uh -huh. hay, hay otra cosa que me parece bien, bien interesante que nos cuesta estar en tu punto de vista y es eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo enfrentaste la, la, la posibilidad de una enfermedad mortal. Pero también esta cosa de... Estas enfermedades siempre está el tema de no sabemos si vuelven. ¿Cierto? No sabemos si vuelve, la enfermedad puede volver. Y vivir con la incertidumbre es dura. ¿Cierto? Vivir con que. ¿Y ahora qué pasa? ¿sí? ¿Cómo jugó eso en ti? Es decir, nos contabas que la, la vida antes y después de la leucemia cambió. Tus expectativas, nos dijiste que cambiaste de carrera, hiciste otras cosas. Eh, porque esta cosa que es tan terrible, la leucemia, pues también tiene esta parte buena, ¿no? O sea, tenemos el hecho de que una persona de aquí puede salir fortalecida incluso, ¿no? Puede cambiar su vida hacia algo que probablemente le dé más felicidad. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue? Eh, no sé, se me ocurre, durante todo el tratamiento, hacía sueños, si apenas termine esto, haré esto, mm -hmm. ya no volveré a hacer esto, ¿cómo, cómo fue eso? Yo, yo siento que lo, lo más importante eh, fue la conciencia, la conciencia de la, de la finitud, sobre Ajá. todo. Ajá. Como ya... Y eh, me doy cuenta que no soy indestructible, de que soy finito y que tal vez soy mucho más eh, delicado, eh, frágil. vulnerable, frágil de lo que imaginaba. Entonces ya al, al saber eso, al no, al no pensar mi expectativa de vida como algo que nada, no, pues llegar a los 70, 80, 90, relajado, sino saber que se puede acabar... Eh, y sobre todo en esos tiempos donde era eh, cada día muy probable, o sea, todos los días esperando a ver cuál fue el resultado de, de la biopsia, cómo está la mínima residual. Eh, porque era, era así, eh, usted, el doctor me dijo, si no lo tratamos, usted dura o algunas semanas o de pronto meses. Para de contar. Si lo tratamos, pues ahí, ahí miramos, 50%. Entonces es esa conciencia eh, y, y la forma en cómo yo lo manejaba en esos tiempos. Eh, consciente o inconscientemente, eh, tal vez analizándolo después, eh, digamos en el periodo en el que yo estaba en el trasplante de médula, yo allá llevé, llevé pesas, llevé un TRE. Sí. entonces era, era, pues como que llamaba la atención, ¿no? Sobre todo de las enfermeras o algunos doctores comentaban como este, como, bueno, este manqué, pero, pero lo veían como muy positivo. Y era un poco yo de pronto anclándome. Eh, a un futuro que pensaba vivir entonces eh, hacía ejercicio también en ese tiempo estuve investigando mucho como de inversiones entonces de fondos de inversión colectiva y yo no sé qué cosas y empecé a crear una cuenta luego tuve sí. una llamada con una asesora y mientras estaba en esas y ahí fue donde también me cambié de carrera y empecé a estudiar virtualmente entonces un poco yo lo veo ahora como que en mi mente yo siempre dije o, o no dije, porque yo sí estaba claro de que había una probabilidad de que me muriera, pero pero era como no, voy a dar lo más que pueda para, para vivir y un poco anclarme con proyectos hacia después, de, de como de que sí, de que esto, pues voy a actuar como si esto fuera a pasar y ya. De pronto no pase, de pronto no pase y, y, y no cuente la historia, pero de pronto sí y quiero estar bien para para cuando sí. Entonces yo creo que fue, fue eso. Interesante, bueno, sí. aferrado. Aferrada, aferrada a la vida, aferrada, aferrada. A que sí, puede que me muera, pero seguro no. Y voy sí. a hacer planes a futuro, eso me sí, parece interesante. Eso. Y si vivo, voy a, voy a hacer lo que no hice. Uh -huh. eh, como un impulso muy grande, voy a ser fiel a mí mismo. Ah, yo también llevé muchos libros allá, leía, leía de espiritualidad, de, de, de finanzas, de una mano de vainas, eh, donde sí, estaba como mucho esa fuerza de, pucha, si, si Dios me da la oportunidad de volver a vivir, le voy a meter la ficha. Uh -huh. Claro, sale uno de allá, pasa un tiempo y luego esa llama por un momento se va desvaneciendo. y esa La vida, la vida real. La, la vida real, sí, la monotonía, los trancones, que llueve, que ah, que, o sea, uno vuelve a, a quejarse de las huevonadas del día a día, de cosas que en ese momento eran totalmente irrelevantes, ahorita no les vuelve a dar importancia. Y por eso siempre es bueno tener conversaciones así, como que lo vuelven a aterrizar a uno: y lo importante, o sea, está, aquí estoy, aquí estamos. Dos brazos, dos piernas, salud. Eh, o sea, nomás acá estar haciendo esto es una bendición. entonces Es, pues es, es, es un poco... Eh, siempre, digamos que a mí desde la parte médica, siempre, eso me parece importante. No sé si al resto del mundo, pero yo lo veo día a día. Hay gente que lo logra como tú y tenemos un final feliz. Hay gente que no. Y entonces siempre me pregunto eso, ¿no? es Uno, como tú dijiste, a veces desperdicia su vida, ¿no? Siempre habrá un futuro. Está uno seguro que siempre habrá un futuro donde podré hacer las cosas que, que no estoy haciendo. Y eso... Pues vale la pena que uno lo revise, ¿no? La vida, claro. como tocaba decir, es finita. Mm. Y es poca, es corta. Pasa más rápido de lo que uno cree, y a veces se enfrenta a uno a estos momentos. Y eso me parece que es una reflexión propia muy interesante para hacernos todos. Eh, um, y que a veces una enfermedad de estas, pues lo, lo enfrenta a uno a eso, pero también yo siento que enriquece. A pesar de que a veces te olvide eso, estoy seguro que eso hace parte de tu mente, ¿no? O sea, no. Seguramente si pasa en tu mente el, el pensamiento estoy desperdiciando mi vida de una vez te, te prenden las alarmas. Sí. Eh, y creo que es una cosa. Es decir, de una cosa tan terrible puede, puede salir la persona más fuerte, ¿no? Más más fortalecida, más dignificada. O pueden uh -huh. pasar cosas tan chéveres como lo que estamos haciendo acá, que en algún momento de la vida, como yo te lo decía, teníamos dos roles diferentes. Tú eras un paciente que tenía una enfermedad muy grave, yo era tu Papá. médico. Y afortunadamente todo salió muy bien, estás bien, estás en leucemia, estás haciendo tu vida y ahora somos amigos y ya no tengo que ser tu médico porque ya estás... Total, bien. total. Entonces también ocurren cosas eh, muy, muy bonitas. Muy bonitas, muy y locas. Si no es por esa tragedia, no, no nos conocemos, no nos lo hemos conocido nunca. Entonces son cosas también para que la gente que cuando está en esos momentos vea pues que la cosa puede estar bien. ¿sí? Mm. Eh, la salud mental o, o, o es, es, es importantísima porque... O más bien, la ocup ocuparnos de la salud mental ahí es importantísima. El miedo durante todo el proceso, ¿sí? ¿Cómo manejar ese miedo? El miedo porque me voy a morir de la enfermedad, pero de pronto me muero en la quimio o de pronto me muero en el trasplante. ¿Cómo, mm. ¿cómo fue eso? ¿Cómo tuviste el miedo? ¿Estaba todo el tiempo? ¿Cómo lo manejabas? ¿O no sabes cómo lo manejaste? Porque hay derecho ¿no? a estar con miedo durante sí, el momento. Sí, y tal vez eh, ahorita uno lo explica mucho más fácil, ¿no? Como que uno de pronto lo ve en retrospectiva y trata, como que encaja las cosas, pero en el momento eh, era, era complicado. Y no solo porque es un, no es solo uno viviéndolo solo, sino uno cargando con, con un peso emocional de, de la familia, de los amigos, de gente que tampoco entiende lo que está pasando. Eh, digamos, un amigo muy cercano, yo apenas le di la noticia, le dije, hey, me diagnosticaron leucemia mi aguda el, el man de una vez fue como uy no hermano y cuántos días te dieron o cuánta expectativa y yo no pero qué <laughs> y yo, pero qué pasa ah no, no, no tampoco está preparado no fuera claro eso. y pero luego entendí que fue que él tuvo una experiencia de un tío que le dio una leucemia que se lo llevó rapidísimo entonces dije ah bueno no no o sea tiene un contexto tiene sentido el tema del miedo eh, era, era, era muy eso, como te, te, te lleva día, día a día, día a día y una noticia nueva. Eh, día a día estás pendiente de que entra el doctor al cuarto, qué noticias te da o tienes preguntas y, y, y un poco el doctor. Y lo hablaba en el capítulo previo del podcast, donde entrevisté a un amigo mío, un do, pero un doctor recién graduado, y le decía que cuando uno es paciente, eh, cuando entra el doctor, es quizá la figura más cercana a un Dios. Eh, que puede verlo a uno, porque es el único que puede entender a profundidad lo que le está pasando a uno, y uno ve en él muchas respuestas y muchas esperanzas, pero también lo bacano eh, de estar los dos acá es que podemos contrastar un poquito las dos visiones. Claro, que es la idea. porque si bien para mí eh, yo estoy todo el día en un cuarto monotonía, sin privacidad, sintiéndome horrible y, y, y esperanzado de poder salir de ahí eventualmente, eh, para el doctor... Eh, no, no, quiero que suene mal ni nada pero uno es un paciente más uno es un, un paciente más de un día más de, de mucho tiempo de trabajo eh, que, que uno muchas veces de pronto quiere acaparar al doctor y respóndame y, y muchas veces de pronto el mecanismo de defensa del doctor es como, como alejarse un poquito más como no, no tal vez no, ser no, vulnerable y no, no, tanto emocionalmente para de para no, después no, sufrirlo eh, y bueno, me fui por, por un poco por los laditos de, de la pregunta del miedo, pero yo te devolvería un poco eh, eh, esa pregunta. Y si ahorita, si algo ahorita ya digo, eh, mejor lo del miedo, eh, ¿tú cómo has manejado eso? ¿Hasta dónde eso te acercas? Es. ¿Cómo lo manejas? Es que yo no creo que para los médicos siempre, o no para todos, sea un paciente más. ¿sí? Eh, okay. En general, todos nos acercamos a, a la medicina desde una visión muy altruista, muy ahí, como si hay algo vocacional. Eh, digamos, mmm, yo concibo mi ejercicio profesional de una manera muy empática. ¿sí? Para mí, yo veo un paciente, tal vez porque mi especialidad hace que yo me vincule con los pacientes, eh, los acompañe durante tratamientos muy intensos, muy difíciles, momentos muy cruciales de su vida y conozca eh, muy profundo al paciente y a su familia. Eh, yo, yo no concibo la práctica médica como un ejercicio mecánico en donde veo uno y otro paciente, no. Para mí hay un paciente que es una persona que conozco, que sé qué sueños tiene, qué, qué quiere hacer, cómo está su vida, eh, que tiene una familia, que conozco que la familia está sufriendo, que están a la expectativa. Eh, y yo pienso que la mayoría de médicos somos así, eh, no es un paciente más, ¿sí? habrá por supuesto algunos que seamos más empáticos otros menos empáticos pero en general no es uno más um, uno mientras tú estás en, en la habitación esperando que entre el médico a decirte uno está en el otro lado de la puerta viendo cómo va todo eh, sí. a veces angustiado a veces muy contento pero no vive uno un proceso como o, o llenando una hoja y un registro uno también va cargado de emociones, uno también quiere llevar buenas noticias o uno también las sufre cuando las cosas no van bien muchas veces yo digo eh, que mi profesión es eh, a la vez sueño y pesadilla porque mm. cuando las cosas van bien es esto, te veo bien haciendo tu vida, tu profesión, haciendo tu podcast haciendo todas tus vidas y eso pues no hay dinero que lo pague ¿sí? pero también he tenido momentos de mucho dolor y de mucho sufrimiento y que alcanzan a, a impactar en la vida entonces, eh, por lo menos desde la forma como yo veo el ejercicio profesional, no, nunca es un paciente más. Eh, hay unos con los que por supuesto uno se vincula más, otros menos, pero no, no, no creo. Y quiero pensar que es la forma como todos los médicos pensamos. A veces hay circunstancias en que uno no puede reaccionar igual, a veces más distante, a veces menos distante. Eh, pero detrás de cada paciente que uno ve hay una persona, hay una familia. Entonces sí, es difícil. Eh, también hay enfermedades, enfermedades, ¿no? Hay diferentes enfermedades que se tratan muy rápidamente y todo pasa, y entonces veo muchos pacientes. Pero en este tipo de enfermedades, más o menos, como que nos acompañamos durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces eso sí. vincula más. Eh, um, Yo ahí pienso que. Eh, no sé si te tal vez tiendas un poquito a la, a la, a la condescendencia o, o, o en mi experiencia con los doctores. Si bien tuve muchos buenos doctores y estoy muy agradecido con muchos, tal vez la tendencia era más así a no, no, estar tan, no tener tanto ese don de gente. Eh, por eso cuando estuve contigo me llamó tanto la atención y, y lo admiro tanto. Eh, entonces sí, te, siento que tal vez no es, no es, la, no es el promedio, eh, pero si sí hay muy buenos doctores y todos lo manejan de, de formas distintas. Eh, pero siento que también está el, el lado del paciente de, de, de poner de, de su parte, ¿no? Tampoco esperar o esperar demasiado siempre de, del doctor, porque pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Muchas claro, veces los pacientes sí, también sí. están en mala disposición, ¿no? Claro, sí, a veces. Claro. A, veces a veces tienen miedo, ¿no? A veces claro. están con miedo, a veces están pasándola mal, ¿sí? ¿sí? No es sencillo entender eso, a veces uno también tiene sus malos días y hay pacientes con los que pues no es tan fácil la cosa. Claro. Eh, pero no se le puede olvidar, claro. la persona está con miedo, está asustada, su familia está asustada. Eh, entonces hay que entender eso muchas veces. Sí. Mm, sí, sí. Bueno, volviendo al tema que me has preguntado del de miedo, miedo. Eh, veía otros pacientes yo. ¿no? Ah, bueno, en algún punto, eh, como pude llevar las cosas de cierta forma eh, donde, donde me estaba yendo bien en la recuperación, eh, la psicóloga Ana eh, me facilitó la, la chance de hablar con otros pacientes. Y pude contrastar otras historias y un poco darles mi, tes mi testimonio con la esperanza de que de pronto pudiera ayudarles. Eh, y al final, algunos sí, sí parece que fue muy, muy positivo para ellos. Pero yo también veía, eh, digamos, otro, otro tipo de pacientes, ¿no? Eh, no sé, un señor eh, que viene de un pueblo lejano, que el tema económico no está muy bien, que su familia depende de él. Y entonces, el hecho de que le diagnostiquen algo así, eh, sumamente complicado. Eh, ya no es solo él. Como en mi caso, tal vez eh, tratar de dar lo mejor de sí para recuperarse en un entorno donde nadie, digamos yo, donde nadie depende de mí, sino él pensando en toda su familia, en tener que dejar allá el pueblo, en estar en un lugar totalmente ajeno. Entonces ahí es, es mucho más difícil, ¿no? O sea, nunca va a ser solo un, solo un tema de, oiga, métale actitud. Porque no, no, nunca es así. Sí, nunca ¿sí? no, no, no esté triste. Sí. Eso. Que eso me parece clave también de esto. O sea, todas las emociones que nos has contado. Hay derecho a ponerse triste, hay derecho a estar con rabia, hay derecho a tener miedo. ¿Y cómo lo enfrentaste? ¿Cierto? Porque finalmente el miedo ahí y en cualquier momento de la vida solo hay una manera de enfrentarlo y es haciendo las cosas. ¿Cierto? Como sí. dice una amiga mía, agarrándolo de la mano. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces... Pero está bien expresarlo, está bien decir... Eh, me da miedo. Yo generalmente digo a los pacientes, tienes derecho. Porque estamos hablando de que te puedes morir. Y eso porque nuestra sociedad también condena eso, ¿no? Decir que uno... A eh, la emoción se condena mucho, ¿no? Estar triste, como que no gusta mucho, o, o, o la fragilidad, ¿no? Eso sí, es una cosa sí, que no, no se otra, permite, está mal vista. Otra. En una sociedad como la de nosotros, hay que ser siempre, como estar en la posición de dominarlo todo, pero eso no hay tal. Es decir, uno siempre eh, o está lleno de emociones. ¿sí? Sí. Hay que aprender a contenerlas, hay que aprender a reconocerlas y, y a tramitarlas, digamos, a gestionarlas. Eso todo eso sí. lo sabes tú mejor que yo, pero uh -huh. eh, está chévere eso. Cómo tuviste miedo, cómo lo enfrentaste, ¿no? cómo lo va pasando uno poco a poco y va a través de las quimios y va a través del trasplante cogido de la mano del bien. Pero lo hace. Lo hace. Pero lo hace. Lo, hace. lo que no debe permitir uno es que el miedo lo paralice. Total, total. Y, y ahí me, me evoca otra cosa y es: eh, está mi miedo, está el miedo de mi mamá, de mi papá. En algún punto, yo, yo me enteré que cuando a mí me sedaron al inicio eh, y me hicieron la, el, la, médula, la, biopsia, la, biopsia. la biopsia de médula, eh, mi mamá, primero el doctor le dijo a ella: eh, su hijo tiene cáncer, 50% de probabilidades de morir. ¡Pum! Eh, claro. Sí, muy fuerte. También a veces es eh, necesario eh, pues que, no, que no maquillen las cosas. No sé de qué forma hacerlo, pero, pero bueno, ella está con, con su miedo allá. Y ella luego entra al cuarto y actúa como si no supiera nada, antes de que a mí me lo dijeran, actúa como si no supiera nada, hablábamos yo, hago un chiste o algo, y luego ya después me entero por una tía que mi mamá eh, apenas le dijeron eso, la llamó pues atacada llorando, y luego yo saber exactamente eso, que ella tuvo que esconder todo su miedo para mostrarse bien conmigo, y luego yo ya sabiendo eso en algunas partes del proceso de las quimios, también mostrarme más... Eh, fuerte con ella para no derrumbarla y ella lo mismo conmigo eh, es difícil de manejar eh, tal vez con mi papá eh, era una persona con la que los dos tal vez podíamos eh, en cierta medida tener más esas conversaciones duras como uh -huh. de la posibilidad de la muerte de este tratamiento de pronto tenga estos, estos riesgos lo hacemos no lo hacemos eh, de una forma eh, donde se entrara menos a lo emocional y eso me servía a mí tal vez encontrar alguna persona con la que eh, yo pudiera tener ese tipo de conversaciones donde yo pueda exponer mis miedos, mi vulnerabilidad, eh, y la otra persona también, y, y, y poder como hablarlo con, con cierta calma dentro de todo el drama. Ajá. Claro, no puede uno que la emoción se lo desborde a uno y lo lleve. Pero fíjate, detrás de, del paciente sufriendo está su familia sufriendo, y nadie sabe cómo manejar todo eso, ¿no? Nadie sabe... Total. Claro, no, y el no, psicólogo no, no, no. se enfoca en el paciente muchas veces ¿no? y también trata de ocuparse de, de la familia por supuesto debe claro hacer, ¿no? de, debe y, y muchas veces lo hace pero tal, muchas veces la, el sistema no, no da para, ah, claro. para que el acompañamiento sea tal vez el, el, el más necesario o la duración tienes razón sí. el sistema no permite y de pronto la intervención de los psicólogos en estos escenarios es muy puntual sí. y de los psiquiatras y de pronto se desaparecen pero claro que se requiere el paciente y la familia y cómo manejar todas estas emociones y uh -huh. además que todos somos tan diversos que de repente lo que me sirve a mí es diferente a lo que te sirve a ti ¿sí? ¿sí? Pero pero yo creo que es clave entender que pues hay que pasar si se tiene que pasar por esto eh, hay que entender que hay una parte que es la salud mental que hay que ocuparse de ella y que si alguien está pasando por todo eso mira tú ya pasaste por todo eso estás en un momento en que puedes contar para atrás también tuve miedo, también tuve esto, mi familia le pasó esto, tal, y seguramente alguien que esté pasando por eso y te vea va a ver esto, va a salir más esperanzado, ¿sí? claro, va a tener claro. herramientas un poquito más fuerte de bueno, hay gente que lo ha logrado que seguramente lo viste tú con otros pacientes que total, pudiste charlar y es total. más fácil cuando uno ve a otro, este pasó igual que yo, sí, es a, más fácil un, un paciente que yo conocí virtualmente un español que se llama Paco Paco, eh, que, que él ya iba adelantado en su proceso y entonces yo le hacía muchas preguntas puntuales que tenía, que muchas veces no es fácil de conseguir porque es un tema eh, no, no tabú, pero pero no no sé muchas veces el, el paciente no da el testimonio tan abiertamente y el doctor de pronto lo da muy de forma muy cuadriculada, entonces por eso también qué chévere tener esta conversación para el paciente que de pronto vaya a entrar a a, a trasplante poder poder verlo así como yo pude ver. Eh, el testimonio de, del español o también veía un australiano que si no estoy mal grabó toda su experiencia en el trasplante y, y aclara muchas muchas dudas entonces por ese lado muy muy bueno eh, para que sigamos continuando puedes hablar un poquito de cómo ha sido la evolución del trasplante eh, al, con el paso de los años no sé hace 30 años creo que era muy distinto o más no sé Sí, el, el trasplante en realidad <coughs> eh, aparece por allá como en los 40, eh, cuando ocurre lo de la bomba atómica, que mucha gente, la radiación lesionaba la médula ósea o de muchas personas y las personas morían en aplasia, es decir, sin glóbulos rojos, sin plaquetas, sin leucocitos. Eh, y eh, pues ahí primero pues, se conocieron los efectos de la radioterapia sobre la médula, pero se empezaron a ver eh, o a buscar tratamientos para... Digamos, mejorar esas aplasias de médula ósea y eso fueron, una, digamos, de los principios del trasplante. Entonces empezaron a ver experimentos con ratoncitos y le irradiaban la médula y después le ponían células del vaso o células progenitoras al otro y empe mm. empezaron a aparecer. Explica un poquito lo de aplasia, que mencionaste ese concepto. Ahí. Aplasia es, eh, hablando de médula ósea, es el escenario en que en tu médula no hay células. Eh, progenitoras que produzcan las células de la sangre. O sea, no hay quien esté produciendo glóbulos rojos, no hay quien esté produciendo glóbulos blancos ni plaquetas. Eso es aplasia. Y uno a veces la escucha en el tratamiento como la aplasia terapéutica, la, terapéutica, la que uno produce con la quimio, o hay enfermedades que aparecen así, la aplasia de médula ósea, que es idiopática, o a veces producida por tóxicos, como lo que estamos hablando. Uh -huh. Entonces digamos que esos fueron los principios del trasplante, ahí empezaron como a examinarse, a hacer experimentos eh, y empezó a darse o a descubrirse que las células progenitoras de un individuo que era idéntico podían regenerar la médula de otro individuo que no tuviera médula. Y poco a poco empezaron a haber experimentos con perros, los primeros trasplantes fueron con perros y poco a poco fueron pasando a humanos, de hecho el, el, el Nobel en el 75, que se le dio a Donald Thomas, que es el papá del trasplante de médula ósea, fue precisamente por sus estudios en trasplante, que siempre me ha parecido una persona absolutamente admirable, porque es tan difícil esto, y él tuvo que enfrentarse a tantos pacientes que fallaban y que morían, y persistió, hasta que finalmente logra como establecer las bases del trasplante que hacemos actualmente. Ah, con el tiempo, digamos, al principio pues usaban... Donantes exclusivamente idénticos, intrafamiliares, después fueron apareciendo eh, otras, las otras fuentes de trasplante, entonces eh, aparece eh, los donantes no relacionados, eh, um, la posibilidad de encontrar gente que es lo que estábamos hablando ahorita que tuviera el mismo HLA de uno y que um, no eh, fuera de la familia. ¿sí? Hay un caso muy bonito que es el de Anthony Nolan, que vale la pena escucharlo. Anthony Nolan. Fue un niño que tenía una inmunodeficiencia y le decían el niño burbuja porque tenía que estar metido en una burbuja para protegerse de todas las infecciones. Mm. Y el niño necesitaba un trasplante de médula ósea y no tenía donante y finalmente el niño fallece y es su mamá la que empieza a hacer todos los esfuerzos para que haya un registro de donantes y empieza a construir todo eh, la infraestructura de un registro de donantes y es eh, digamos la piedra sobre la cual crece el registro inglés que se llama de, así más o menos niño. En, en, en qué fue eso? creo que eso fue hace los 70 setentas hacia okay, los setentas. Okay. y si no estoy mal y, um, entonces empiezan a aparecer registros de donantes en el mundo y aparece esta fuente de trasplante y, um, simultáneamente aparecen los trasplantes de corona umbilical entonces se documenta o ya se sabía en realidad que también habían células madre en la sangre cordón umbilical y que se pueden hacer trasplantes de este tipo. Y él, después aparecen los trasplantes apludénticos, en realidad ya aparecían pero tenían una, los que son solo la mitad, pero tenían una mortalidad muy alta y eso pues lo desestimulaba su práctica. Con el tiempo fueron apareciendo como nuevas técnicas de hacer ese trasplante que permitieron que ahorita se popularizara mucho. Eh, um, eh, cuando tú ves los reportes de los registros europeos y estadounidenses, el trasplante en el mundo va creciendo uh -huh. y no va hacia abajo, no se están creciendo, va creciendo. Tú, hay una mesetica que fue la pandemia, pero en general van creciendo. Y eh, digamos que si al futuro, que ya está muy cercano, eh, vienen otras, esto se llaman terapias celulares y um, está ahorita digamos en explosión plena, una nueva terapia que es muy parecida al trasplante, que es como un trasplante evolucionado si se quiere, eh, que se llaman eh, terapias basadas en CAR-T, se llaman células en CAR-T, C-A-R-T, tiene que ver con, sí. eh, o es una técnica a través de la cual si tú tienes una enfermedad, eh, lo que se hace es que se toman tus células madre como si las fueras a donar. Se manipulan en un laboratorio ex vivo, eh, se manipulan genéticamente a través de un vector viral, se meten al DNA de esas células, se manipulan para hacerlas reactivas contra tumores y vuelven y se ponen al paciente. Entonces, si tienes una leucemia, saco tus células, las vuelvo reactivas contra la leucemia y vuelvo y las meto. ¿sí? Wow. Eso es una técnica que está mostrando buenos resultados, no es la cura absoluta. Eh, pero está resultando, está mostrando, digamos, ser una alternativa muy valiosa para los pacientes. Eh, es hacia donde el trasplante está evolucionando. Desgraciadamente es una técnica muy cara, eh, con, requiere alto nivel de tecnología. Eh, pocos centros en el mundo o pocos pacientes tienen acceso a estas tecnologías tan costosas. Eh, en Colombia está, hay un interés muy grande por intentar hacerlo. Vamos a ver si en algún momento podemos empezar a hacerlo. Entonces, pues, todo esto de la terapia celular va eh, hacia la evolución. Hay otros tipos de terapia celular para otras enfermedades, pero esa es como la evolución del trasplante. Ya, y supongo que debe ser mucho menos tóxico para la persona. También es tóxica. También, okay. Tiene unas toxicidades importantes porque así como afecta y mata las células, también genera reacciones inmunes en, en los pacientes que la reciben. Okay. Pero... Pero, pues en eso se entrena uno en manejar esas complicaciones. Pero es otra, otra alternativa. Vale. Y eh, bueno, si ya entramos un poco en, en materia de qué es el trasplante de médula, cómo funciona, cuánto dura, eh, cuenta un poquito de eso, por favor. Vale. Hay, pues es, hay varios tipos de trasplante de médula uh -huh. ósea. Para algunas enfermedades, el trasplante que se hace es un trasplante autólogo, en donde. De, bueno perdón perdón que te interrumpa ahí pero de pronto qué tipos de enfermedades pueden entrar a, a ser trasplantadas Ajá, más bien para iniciar por ahí. en general son enfermedades de la sangre hematológicas malignas como leucemias linfomas básicamente o hay una enfermedad que se llama mieloma múltiple que también es una enfermedad hematológica maligna es como lo que más se trasplanta en el mundo principalmente ya. mielomas y después vienen las leucemias. Eh, aquí en Colombia las leucemias linfoides agudas después las leucemias mieloides agudas eh, y después las crónicas y las aplasias es decir eh, aplasias que si sí no son cáncer no son sí. cáncer, hacen parte digamos de la hematología no maligna pero también son muy malas porque es que la médula no te produce entonces el trasplante es una opción para enfermedades hematológicas cancerosas, malignas para algunas enfermedades hematológicas que no son cáncer pero también son muy serias como la aplasia médula ósea. Que no son cáncer. Eh, Las llaman como que no son malignas. Eh, sí. Es una determin como Lo hemos clasificado como maligno y no maligno. Pero vale. cada vez se tiende menos a usar la palabra no maligno. Porque le parece a uno. O benignas a veces se dicen. Pero pues son enfermedades que no tienen nada benigno. También son muy serias. Yeah. Y eh, también se usa el trasplante para enfermedades que no son de la sangre. Cánceres que no son eh, hematológicos. Como los tumores de células germinales, por ejemplo, eh, que es otro tipo de tumores que no tienen que ver con la sangre. También el trasplante es una opción que ofrece eh, beneficios terapéuticos. Pero también el trasplante se utiliza para enfermedades no hematológicas y, y no cancerosas, como algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerosis múltiple o la esclerosis sistémica. Entonces, hay algunas enfermedades que también reciben trasplante. O sea, son muchas enfermedades. ¿Hablaríamos de cientos de enfermedades? O no no cientos, pero sí hay una gran variedad de, de enfermedades para las cuales el trasplante pues, es una opción terapéutica. Ok, ¿Sí? listo. Ahora sí, eh, ibas hablando del autólogo. ¿sí? Vale, entonces algunas enfermedades, el tratamiento es un trasplante autólogo. O sea... En un, tras, en un trasplante autólogo lo que se hace es usar las células madre o progenitoras hematopoyéticas okay. del mismo individuo. Si yo me enfermo... Mmm, yo en mieloma lo que hacen es darme una quimioterapia para que el mieloma de esa, pues, baje lo más posible, luego tomamos las células madre del paciente, las guardamos y damos una quimio para matar todo ese tumor que pudo haber quedado por ahí, pero esa quimio es tan fuerte que mata la médula ósea. Entonces usamos esas células, las volvemos a poner para que la médula se regenere. ¿sí? Entonces no usamos un donante, usamos las mismas células madre del paciente. Ese es el trasplante que más se hace en el mundo entero y que más hacemos usualmente en las unidades de trasplante. El trasplante autólogo. El más sencillo sería. El menos complejo, diría yo, porque también implica quimioterapia de alta intensidad, también implica una hospitalización prolongada. Estos trasplantes implican hospitalizaciones de más o menos tres a cuatro semanas. Eh, y, eh, pero sí es el de menor complejidad, digamos. Eh, y luego tenemos los trasplantes que se llaman que son los trasplantes en donde necesitamos un donante, y como lo explicamos anteriormente, ese donante puede ser un donante idéntico de la familia, o un donante idéntico no relacionado o no familiar, o un donante haploidéntico, eh, que es un donante que comparte solo la mitad de la familia. Aunque hay trasplantes haploidénticos no relacionados, pero eso es un poquito distante a lo que hacemos usualmente. Vale. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo es el funcionamiento en esos? Vale, entonces, usualmente, si una persona que tiene que ir a trasplante, usualmente tiene como varias fases. Primero, hay una fase pretrasplante, en donde se evalúa que el paciente está en buen estado, que tenga la indicación. Se hacen muchos exámenes para saber que el examen tiene, que el, la persona tiene cómo responder, o sea, tiene un buen corazón, un buen pulmón, un buen riñón, y que el donante es un donante apto. A ambos se les hacen pruebas. Es importante decir que el donante nunca se hospitaliza. El donante nunca está hospitalizado. Todo el manejo del donante es ambulatorio. No, no va a sufrir de nada, no va a tener dolores, ni nada. Uh -huh. Cuando tú haces la evaluación pre-trasplante y sabes que tanto paciente como donante están en condiciones de ir al trasplante, que es un buen donante, sano, que no tiene enfermedades y que el paciente está en condiciones de ir al trasplante, viene la hospitalización. En la hospitalización, la primera semana usualmente, los primeros días. Eh, los pacientes reciben una quimioterapia que se llama acondicionamiento, que mata la médula ósea, básicamente lo que uh -huh. hace. Y ¿Qué, permite. ¿qué uno arranca eh, en día menos 7, menos 6, menos 5, ¿no? Que contamos de uh -huh. forma regresiva, ¿no? Eso, de acuerdo eso, eso. A, a los días de quimio, desde el menos 6, menos 5, del menos 1. Ajá. Y uno empieza a contar en regresivo mientras el paciente recibe la quimio. Sí. Durante esos días, la quimio lo que hace es que erradica esa médula ósea, ¿sí? Sí. O erradica el tejido tumoral que uno necesite erradicar. Y uno va contando regresivo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, hasta el 0, que es el día en que volvemos a poner las células eh, que, que hemos recogido del donante Ajá. o que previamente hemos recogido del mismo paciente. ¿sí? ¿Y cómo se ponen? Que es una duda que uno tiene mucho, ¿no? Y si el trasplante duele y todas esas dudas que uno tiene. Con claro, razón. entonces uno piensa que el trasplante es una cirugía, que me van a operar y que, y no, las células entran como una transfusión a través de un catéter. Y, sí. y dura 15 minutos, 10 total, minutos. Total. ¿sí? No es como el momento más complejo en realidad del trasplante. Ya. Esas células las inyectan a través del catéter y uh -huh. puede que ese día pues no es como el, el de más complejidad, pero sí es el uh -huh. más simbólico, ¿no? Ese es el día que queda como el día de trasplante y ese es el que hay que celebrar todos los años. ¿Tú todavía eh, lo celebras? Eh, sí. ¿Ya no lo celebras? Sí. No, sí. <laughs> ah, bueno, eh, ah, bueno eh, algo curioso, ¿no? <laughs> que, que, que estábamos acá. Javi eh, cumplió ayer, yo cumplo años <laughs> hoy. Y curiosamente, eh, este capítulo probablemente salga eh, para los días donde cumplo años del trasplante. ¿El, el trasplante cumple años. 29 de junio. Sí, <laughs> eh, ahí agregaría un poco mi lente eh, como, como paciente, ¿no? El día del trasplante pues yo nervioso sin saber cómo iba a ser sin saber si iba a doler sino todo el tema eh, llegas tú eh, con las células que las traen como en una caja no y, y sí eventualmente bueno yo estoy en la cama y algunas enfermeras eh, tú sacas las células eh, las enchufas acá al catéter no sé cómo decirlo más, de forma más elegante <laughs> Eh, y empiezas a, a, a meter no sé cuántas jeringas eh, con células, si, si no estoy mal, era más de una, ¿cierto? Sí, las células están en una bolsita en realidad, Ajá. recolectada. Uno la puede poner en infusión ahí al catéter o las pueden basar en jeringas y ponerlas. Eso. Y ahí yo lo único que sentía era como que entraba y sentía frío, entraba algo frío. Yo tenía frío, estaba ahí con una COVID, estaba así. Tenemos una foto, voy a poner la foto aquí en el, en el video. Eh. Y, y ya, nada más. Luego me estaban monitoreando después de un rato cada, no sé, primero cada 15 minutos, luego cada media hora y así se iba agrandando. Eso era todo. Sí, ese día es sencillo. Yo recuerdo una paciente que alguna vez se le hizo la infusión y cuando acabó los 5 minutos nos dijo, pero esto es muy artesanal, nos decía. <risa> <risa> eh, sí, ese día es sencillo, pero como te digo, es el más simbólico. Mm. Tal vez lo más complejo viene después. Del trasplante y son los días que vienen, que son los días de aplasia, que son los días en que ya la médula vieja se fue, entonces no se producen células en sangre, entonces hay anemia, se bajan los glóbulos rojos y hay que transfundir glóbulos rojos a veces, y se bajan las plaquetas y hay que transfundir plaquetas, y sí. pueden haber infecciones y hay que tratarlas. Sí. Y las células nuevas van allá, se siembran en la médula y necesitan unos días para empezar a producir células. Dependiendo del tipo de trasplante, la, las células empiezan a, a producirse nuevamente en sangre entre el día 10 y el día 14. Generalmente el 10 para los días, para los trasplantes autólogos, y el día 14 para los halogénicos aploidénticos, por ejemplo. Y ahí uno está todos esos días súper pendiente de que entren al cuarto el doctor y uno, doctor, ¿cómo salió? Ya hay neutrófilos. Ya pegaron. Eh, ya pega, ya cuajo. Acojo <laughs> la del trasplante. Eh, sí, y, y, y digamos, bueno, ya para esa fase donde ya empieza una aplasia, en, en mi caso, donde ya la hemoglobina bajó bastante y todo, ya era mucho más difícil hacer ejercicio y todo. Ya, ya, sí, ya tocaba pausar un poquito. Uh -huh. eh, y entonces sí, era esa incertidumbre hasta que finalmente llega el momento en que ya, no sé, un día aparecieron cinco neutrófilos. Al día siguiente ya más de 50, una cosa así, luego ya es medio, medio exponencial la cosa. En, en mi caso fue así. Sí, así. Eh, es. Y, y no, pues, muy o sea, ese pedazo es muy, muy chévere. Ah, bueno. ¿Sí? ahí, ahí, ahí en Estados Unidos, donde yo estuve estudiando trasplante, se le anota en un tablerito al paciente todos los conteos y él va viendo cómo van subiendo, ah, genial. Eh, cómo van subiendo esos, esos conteos celulares. Claro, eso es otra... Expectativa. Y esos son los días duros, ¿no? Los días de fiebre, los días de, sí, de malestar, sí. diarrea. Fiebre, diarrea. Eh, dolor de boca. Eh, las llagas en la boca. Me acuerdo que para, para ese momento a mí me tenían con, un, con un, un coso que yo primía un botón y me botaba morfina porque no podía comer. Eh, y luego las fiebres en la noche, eso me tenían alucinando. Yo soñaba pero las peores pesadillas eh, que tuvieran que ver, no sé, con mis relaciones sociales, con eh, la novia que tenía, eh, con lo académico, se mezclaba todo, era, uff, era una locura, una locura. Mm. Sí, hay unos días que son más difíciles, los primeros días es recibir quimio, más o menos se sobrellevan, pueden haber como náuseas, estreñimiento, malestar, debilidad, pero se llevan bien. El día de la infusión en general se tolera muy bien. En los días de aplasia hay unos días molestos, unos días en que puede haber fiebre por infecciones severas, que es como nuestra principal complicación. Eh, ahí ya uno se queda calvo. Ahí se cae el pelo. Mm, hay una cosa que se llama mucositis, que es lo que produce esas... Cuando las llagas de la boca y la diarrea y el malestar. Sí. Pero todo se resuelve usualmente. Ahora, claro... Pueden haber infecciones severas, es decir, sí, pueden haber complicaciones graves en el trasplante, potencialmente fatales, claro que sí, ¿no? Uh -huh. Podemos decir que es un procedimiento muy sencillo, puede, puede pasar, pero usualmente después de la recuperación de la placia ya las cosas empiezan a mejorar. Y ya una vez recuperas la placia, estás comiendo bien, acabas antibióticos, vas a la casa. Y en la casa hay que tener cuidado, ¿no? ¿Fuiste a la casa en, en, después de cuánto tiempo? Por ahí. Eh, o sea más o menos o sea la salida suele ser más o menos a las 3 o 4 semanas y el Exacto. paciente va a casa cierto Exacto. y en casa hay que tener cuidados con la alimentación que son muy generales hay que tomar medicación durante un tiempo largo de 3 y 6 meses a veces toda la vida y um, en la, los menos casos y hay que volverse a vacunar no hay que, mm, hay que, porque es uno pierde toda la memoria inmunológica hay que volverse a vacunar y toda la cosa, pero ya para ese momento se empieza a hacer una vida más o menos normal. Uh -huh. eh, cuando todo sale exitoso, ¿sí? Cuando todo sale muy bien. A veces hay complicaciones que hacen que se requiera tomar medicación durante más tiempo o aparecen cosas que requieran eh, más tratamientos, ¿sí? Vale. Eso es... Hay que decirlo. Y cuéntanos un poquito del tema injerto contra huésped, que quizá, eh, según entiendo, es tal vez el riesgo más grande que hay al trasplantar, ¿no? Mm, sí, es de los, más, de los más, importantes, digamos. Que es un poquito, aquí pasa un poco diferente. Si yo me enfermo y me tienen que trasplantar el riñón de alguien, mi sistema inmunológico puede reconocer ese riñón como extraño y atacarlo y entonces lo daña y toca sacar ese riñón. Rechaza mm. el riñón. Pero aquí es el contrario. Porque el sistema inmunológico que va a llegar nuevo es del donante. De manera que mi cuerpo no, re no es que mi cuerpo rechace esas células nuevas. Es al revés. Esas células nuevas pueden rechazar mi cuerpo ¿sí? o el cuerpo del paciente. Y puede, puede producir esto que se llama enfermedad de injerto contra huésped. Que tiene como dos manifestaciones. Eh, se llama aguda cuando va muy cerquita del trasplante. Y puede comprometer la piel, el intestino y el hígado. Y puede ser muy leve o puede ser muy severa. Y a veces puede ser crónica, eso significa que da después del trasplante. Y también puede comprometer, pero de una manera diferente, la piel, eh, las mucosas, los ojos, la boca, el hígado o el pulmón. Uh -huh. eh, esta enfermedad injerto contra huésped eh, tiene tratamiento, digamos, y más o menos como el 60% de los pacientes responden. Y entre un 60 y un 70%, el problema es cuando no hay respuesta a ese tratamiento, ahí se vuelve un problema muy muy complicado, porque no hay como buenas alternativas, pero es eso, es una complicación que ocurre en donde las células que me han puesto me atacan. Ya, y lo manejan como por grados, si mal no estoy, que eran de 1 a 4 más o Correcto. menos, pero que eran, que era eh, quizá valioso un poquito de injerto contra huésped. Ajá. Correcto, te acuerdas muy bien. Sí. El, el injerto contra huésped, que son esas células atacando inmunológicamente al paciente, van de la mano de una cosa que se llama injerto contra leucemia. Significa que esas mm. células también atacan a las células tumorales si llegarán a aparecer. Entonces, que dé un poquito de injerto contra huésped es bueno. Un poquito, que ojalá no requiera mucho tratamiento. Eso es bueno. Eh, uno quiere que hagan un poquitico de injerto contra huésped en realidad. Creo que esa aclaración es buena, porque en algún punto eh, yo tenía miedo y en algún punto creo que yo hice algún poquito... Quiero que me dé. De... <laughs> sí, tú no, hiciste un poquito en pie. Exacto, yo hice un poquito y cuando me dijeron eso yo dije, fue madre, y ahora arrancó. Pero no, resulta que, que era, pues lo es, lo, no, era algo bueno, positivo en esa, en esa magnitud. En una magnitud leve es bueno. Te protege vale. contra la recaída de la enfermedad. Eh, cuando una persona ya sale, ya pasó ese tiempo de su casa, de comer eh, no cosas crudas, sino cocinado, de no exponerse mucho a salir y, y todo este procedimiento, eh, y sigue con su vida, eh, en, en, pues bueno, tú dices que siempre hay una posibilidad de que la enfermedad vuelva, eh, y no sé si entonces anule la pregunta de si en algún momento se canta victoria. Es difícil, ¿no? Esa, esa pregunta es difícil porque. Sí, la enfermedad puede volver en algún momento. Lo que pasa es que usualmente vuelve durante los primeros años post trasplante. cuando vuelve? ¿sí? Los primeros años son. Eh, en general, hay un punto de corte que es a los cinco años, pero en realidad eso es medio caprichoso, ¿sí? Cuando no ve las curvas, la mayoría de recaídas ocurren dentro de los dos primeros años, ¿sí? Vale. Puede pasar después y puede pasar. Entonces por eso el punto de cantar victoria es difícil... Que es algo que el paciente busca... Uno siempre claro, quiere... Claro. ¿Cuándo es que ya puedo decir que estoy libre de todo sí, Es estoy, la pregunta ¿sí? que siempre tiene el paciente... Y quizá la que el doctor... Eh, no puede contestar... Claro. Eh, y entonces eso más bien es... Ahí te la devuelvo... Es saber que... Hay que vivir un poquito con la incertidumbre... ¿sí sí. ¿cierto? Hay que aprender que la verdad es como vivimos la vida nosotros en realidad vivimos la vida con incertidumbre solo que en ese momento uno quisiera como la fecha exacta en que yo puedo decir que ya estoy bien en general, si uno ya pasó el trasplante y no tuvo complicaciones y ya ha pasado el tiempo y ya está sin medicación, la cosa suele ir muy bien, ¿sí? la cosa suele ir muy tranquila eh, las mayores complicaciones del trasplante, relacionadas con el trasplante ocurren durante los primeros meses relacionados con el trasplante, las complicaciones no recaídas, sino relacionadas con el trasplante y las recaídas que pueden ocurrir después usualmente ocurren durante los dos a tres años primeros. Vale. Entonces, en la medida entre más tiempo pase, pues está uno más tranquilo. Y a veces, cuando ocurren las recaídas, eh, el tratamiento, si la persona está en condiciones y si corregirá, si no, eh, vuelve a hacer otro trasplante, ¿cierto? Existe la posibilidad de hacer segundos trasplantes. Eh, depende de la enfermedad, ¿sí? sí uh -huh. Eh, y depende del paciente. Me explico. Cuando el paciente recae muy temprano, cercano al trasplante, no vale la pena hacer un segundo trasplante porque ya la enfermedad nos ha mostrado que no responde a eso. Okay. Okay. Los segundos trasplantes se consideran cuando las recaídas ah, se han producido muy, mucho después, mucho después vale. del tiempo. Ahí es cuando uno puede considerarlas. Listo. Eh, bueno, no, muy, chévere, okay. muy chévere tocar también ese aspecto, eh, muy importante. En temas eh, de los costos, eh, ¿tú más o menos sabes cuánto puede llegar a costar un trasplante de médula? Pues no sé cómo los, los, los costos, eh, digamos, exactos, porque eso son como cosas comerciales en que los médicos usualmente no, no nos metemos. Pero es un trasplante de médula, o sea, dependiendo del tipo de trasplante, el donante puede estar entre los 80 millones de pesos y los 400 millones de pesos. Es diferente si son con tus células o si son con células de un donante o si son células que vienen del exterior porque no tenemos donante acá. Es, depende, pero no tengo tan claras los, las cifras por lo que te digo. Vale, si mal no estoy, a mí me habían dicho que, que eh, podría haber costado algo alrededor de mil millones de pesos, una cosa así. Como no tanto. Pero no sí, tanto, sí son, sí son procedimientos muy costosos. Okay. El trasplante que te hicimos a ti pues es de los más costosos porque no tenías donantes acá. Entonces, yeah. tus células tuvieron que ser importadas de Estados Unidos. Es decir, lo que tú sabes. Si sí, te sí, sí, un sí. donante allá. Ah, podemos contar un poquito de eso. Que es interesante, sí, cuando... Es loco. Es loco, sí. Es interesante y loco porque... Eh, que eso es otra cosa que tú nos puedes contar más cómo la viviste, porque es encontrar un donante para un paciente en otro lado, en otro país. Alguien que no te conoce, pero que son idénticos, ¿no? Entonces, sí. cuando uno encuentra un donante para un paciente en otro país, hay unas normas de confidencialidad que impiden que paciente y donante se conozcan. Entonces, uno no sabe nombres, o digamos, no se pueden intercambiar nombres, eh, solo tiene derecho a conocer. El paciente solo tiene derecho a conocer el género del paciente, la edad, y el médico solo algunas variables clínicas. ¿no? Uno sí conoce cómo es su estado clínico, que si que ha tenido alguna enfermedad o no, y que es un donante apto. Esta confidencialidad es algo muy estricto en los registros de donantes, es como lo que más cuidan, porque sí. como te dije, eso es completamente altruista y pudiera pasar que alguien tenga malas intenciones o esté desesperado. Me explico. Pues si yo estoy enfermo acá y necesito un trasplante y sé que hay alguien que me puede donar... Esa persona que me puede donar puede no querer o no poder, ¿sí? Puede que esté embarazada, sea una mujer está esté embarazada... O puede ser una mujer que no quiero donar ahora porque estoy haciendo mi vida y voy a donar después... O... No sé... Tiene que ser altruista, pero yo la hago... Estoy tan desesperado que si la conozco puedo coaccionarla, ¿sí? Entonces por eso no se pueden conocer o para el otro lado... Si el donante sabe que es la única esperanza para un receptor, pues podría pedirle cosas, ¿no? Yo le claro, voy a ganar a cambio de... Claro. Entonces, para y, evitar... Y también había otra, que, que si no estoy mal tú o, o otro doctor me comentaba, es que si, si se conocían o algo así y luego eh, salía mal el trasplante, pues con el tema de las culpas, ¿no? De, no sé, echarle la culpa o todo ese tema. También, en menor grado, pero también. Uh -huh. y entonces, inicialmente no, no se permite que se conozcan después del trasplante pueden conocerse inicialmente pueden hacer contactos anónimos, es decir, intercambiar notas en donde no haya nombres, ni fotos, ni direcciones, ni nada de esto, solamente mensajes que generalmente son de agradecimiento y después de cierto tiempo si sí se permite que intercambien mails y a uh -huh. través de ese intercambio pues ya se pueden conocer, se pueden, se pueden agradecer, ¿tú no lo hiciste nunca? Yo, yo estaba en proceso de hacerlo eh y se quedó en proceso de hacerlo. Ah, o sea, no, no. no lo terminé, yo creo que sería valioso, sería, sería claro, interesante. Es Tenía muchas ganas de hacerlo y luego lo mismo, volví a la vida, volví a meterme en la sociedad, quedó ahí, quedó ahí. Pero muy chévere. ¿Quién es el que controla esa, que, como dice, el, el, el registro? A... Sí, cuando okay. sí, tanto el donante o el receptor pueden querer conocer el uno al otro. Ya. También puede pasar que no se... Que el otro no quiera ser conocido claro. Por eso toca pedir un permiso Pero no es nada muy complejo El paciente hace una carta solicitando Que quiero conocerlo O el donante y se pide la autorización Y si los dan la autorización Ahí les permiten intercambiar mails No es, no es muy complejo Vale. Hemos tenido casos una, Aquí hubo un donante que fue y visitó A su, un paciente que fue trasplantado Aquí con una donante en Estados Unidos Y fue y la visitó allá mm, Y se conocieron pues. Muy bonito Bonito, bonito. Es muy bonito. Eh, bueno, hablemos un poquito de curiosidades. Ajá. ¿Listo? Vale. Eh, yo, yo tenía una duda que era: si sí, a mí me hicieron un trasplante de médula eh, y yo quiero tener hijos, pero a mí me pusieron la sangre de otra persona, o oh, pues sí. Eh, entonces. ¿De quién son ¿qué? los hijos? Los hijos son, de, <risa> <risa> ¿Sí? ¿Los hijos son del gringo. <laughs> yo feliz, no mentira. <laughs> no, eh. Es un poquito difícil de entender. No. Lo único que se trasplanta... Son células de la sangre. ¿Sí? Eh, no tiene que ver nada con las células germinales. Ni con los espermatozoides. Ni con los óvulos. Entonces... Eh, y lo hablábamos de pronto en algún momento. Eh, número uno. La fertilidad sí se puede comprometer. ¿Sí? Las quimios... Afectan la función testicular... Y la función ovárica. Entonces muchas veces la producción de espermatozoides disminuye o cae, sí, y eso compromete la fertilidad en mayor o menor grado de acuerdo a algún paciente. Entonces puede comprometerse la fertilidad. Lo mismo las señoras pueden entrar en incluso en menopausias tempranas de acuerdo a las quimios que hayan recibido. No son las mismas para todas las enfermedades. Entonces la fertilidad sí se puede ver alterada. Listo. Y, y ya que tocas ese tema y no sé si lo ibas a mencionar o no, eh, importante. Eh, si, lo, si escuchan esto, los, los equipos que hacen trasplante o los pacientes eh, apenas tengan un diagnóstico así, en la medida de lo posible, ¿no? Lo hablábamos también el otro día, priorizando siempre el tratamiento por encima de, de cualquier otra cosa, eh, dejar una, tener una recolección de esperma. En el caso de los hombres, en la mujer, ¿cómo se llama? Congelar. Congelar, congelar los óvulos. Los óvulos. Eh, porque si sí, de pronto le hacen esto uno y en términos eh, de la calle quedó frito, se le fritaron, se le fritaron los espermatozoides y no. Pues, sí, vaya. digamos que lo, lo ideal sería que cuando hacen el diagnóstico de una enfermedad maligna, cuando se hace el, enferme, el diagnóstico de enfermedad maligna, el paciente tenga la posibilidad de creo, preservar sus espermatozoides o sus óvulos eh, en la medida en que la fertilidad se pueda alterar y pueden querer en un futuro tener hijos. Eh, y eso es como lo ideal. Y hacia allá deberíamos propender y los pacientes deberían recibir una consejería antes. Claro. Eh, uh, en la vida real, digamos, es un poquito difícil porque no todos los centros tienen eh, la, la posibilidad de ofrecer estas eh, herramientas de fertilidad. Eh, eso usualmente hay muchas veces que no es cubierto por los seguros y a veces lo tienen que pagar los mismos pacientes en algunas ocasiones. Y eh, lo que sí no es buena idea es retrasar el inicio del tratamiento si el, la congelada está demorada, ¿sí? Pero el escenario ideal si es que el paciente tenga una consejería y pueda hacer la recolección y, congelar, y congelar sus células germinales. Eh, eso es una cosa. Otra cosa es cómo queda uno genéticamente porque se confunde mucho, lo <laughs> no, hablamos la, la otra vez, eh, cuando tú recibes el trasplante de médula ósea o de otra persona, ¿sí? La sangre que circula por tu cuerpo es de la otra persona, ¿sí? uh -huh. Es la médula de otra persona, ¿sí? Pero solo eso. Entonces, me explico. Y era el ejemplo que te daba el otro día. Si el, en tu caso, por ejemplo, si tu donante hubiera sido una mujer. Y te trasplantan las células de una mujer. Y hacen y es exitoso como en este caso, y te hacen una muestra de sangre y analizan esas células, esas células van a tener un estudio genético femenino. ¿Sí? XX. Uh -huh. Es decir, las células sanguíneas de tu cuerpo son de una mujer. Porque la médula es de otra persona, no es tuya. Eso no tiene que ver, nada más va a cambiar, digamos. Eh, el resto de tus células, las células de tu piel, las células de tu cerebro, las células de tus pulmones, siguen siendo... Masculinas, ¿sí? Lo único que cambia es las células de la sangre, ¿sí? Nada más cambia. Eh, y es un poco lo que te explicaba o, el, o la analogía que hacíamos era con un riñón. Si te ponen un riñón de otra persona, de una mujer, te ponen el riñón de una mujer y cogen un pedacito de ese riñón después y si lo miran, dicen, este riñón es de una mujer. Y eso no significa que nada más en ti haya cambiado, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, pues de la misma manera, aquí el tejido que tienes dentro de tus huesos la médula o se corresponde a otra persona sí pero solo eso la información genética que tú le transmitirías a tus hijos viene de tus células germinales no tiene nada que ver con la donación o sea siguen siendo tu línea germinal digamos tu, tu información genética vale pero bueno, muy, 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 muy bacano sí que uno se confunde ahí no porque sí, puede ser sí 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 eh, bueno Ahí ya me bajaste del pedestal. No va a salir ni, ni gringo ni. No va a salir gringo. Ni, ni el trasplante fue tan caro, ¿no? Porque yo entonces yo dije, no, mil millones, yo ya estoy evaluado. No oh, sé qué barato. <laughs> Pero. Bueno, obviamente todo eso a mí me lo cubrió la, la EPS, ¿no? Sí, el trasplante entonces, lo cubren los aseguradores. Eso. Está dentro del plan de beneficios en salud. Pero ese es otro tema ahí complejo, ¿no? Porque muchas veces uno veía eh, temas logísticos complicados en otros pacientes que la EPS estaba ahí como que no. no quería. Son procedimientos caros, costosos, mm. pero en este momento los aseguradores deben, deben cubrirlo. Ya. Bueno, entonces yo creo que eh, para ir ya cerrando un poco, eh, no sé si tú. Eh, de pronto quisieras dar desde tu, tus 14 años de experiencia en trasplante eh, algún consejo para los equipos que realizan eh, trasplante de médula pues para los equipos en realidad de, de verdad que en Colombia tenemos equipos de trasplante muy bien formados no, no, hay, no hay mucho que uno pueda como aconsejar hay equipos de alto nivel, usualmente la gente muy, muy formada ya a este punto digamos para llegar a ser trasplante se ha hecho un camino recorrido muy grande y eh, en Colombia tenemos unidades de trasplante que ofrecemos eh, todos los tipos de trasplante eh, con médicos con mucha experiencia entonces verdaderamente tenemos un nivel tanto en la matología como en el trasplante bueno digamos no, no creo que no estaría como en la posición de dar consejos pero sí más bien de eh, decirle a la gente que en Colombia hay muy buenas unidades de trasplante y cada vez se trabaja mejor y cada vez tenemos mejores infraestructuras para hacer el trasplante, mejores condiciones para hacerlo. Eh, pues hasta ahora, vamos a ver cómo, cómo va la cosa, pero sí, tenemos muy buena, muy buena, si se quiere, oferta ya en, en unidades de trasplante. la Sigue siendo baja, de acuerdo a lo, a lo que se ha informado, es decir, el número de pacientes que requieren trasplante de médula o se sigue siendo muy alto para las unidades que hay. Eh, pero la verdad es que es uno de los campos en donde la hematología en Colombia ha crecido más. Ok. Lo último. I swear I lived. <laughs> Tienes eso en tu estado sí. de, de WhatsApp y, y, sí, sí, sí. y siento que se relaciona bastante con, con lo que hemos hablado. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué piensas de eso? Absolutamente. Porque. Y eso sale de ahí. Porque. Um... O sea, bueno, yo, yo juro. Que viví. que viví. Exacto. Eh, porque mmm, estoy todos los días trabajando con personas que pues, están luchando con enfermedades terribles eh, y que tienen la posibilidad de morirse. Y algunos mueren y algunos lo logran. ¿sí? Y veo en ellos, en la mayoría, cómo se aferran a la vida, cómo se aferran a las cosas. Tú mismo en tu relato nos has dicho, ¿no? Las cosas... Un poco es, eh, no era fiel a lo que yo quería. Y eso también es una enseñanza para uno. Eso también es una enseñanza para uno como terapeuta que en ese momento lo está viendo desde afuera. Y es, no, eh, me parece que puede ser muy difícil uno llegar al final de sus días y ver para atrás y, y de repente no haber hecho lo que uno quisiera haber hecho por culpa de uno, ¿no? Porque muchas veces las circunstancias no le permiten hacer las cosas que uno soñó, las cosas que uno quiso, la forma como uno quiso vivir. Pero si está en las manos de uno, uno sí debería buscarlo, porque uno no sabe en qué momento pasa lo que te pasó a ti. Es, estás muy sano y de repente aparece un examen con una noticia muy mala. sí. Y sí, sí muy, muy, muy perceptivo, porque a eso se refiere el mensaje. sí, que, como que eso es una cosa que me parece importante: que uno viva su vida y, 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 y la aproveche lo más que pueda, con lo que uno considere que es importante en la vida. Sí. Uh -huh. No estamos hablando solamente del, de, de, de la diversión y el placer, sino lo que uno considera verdaderamente importante en su vida, que uno pueda hacerlo, que uno pueda desarrollarlo. Eh, y uh -huh. por eso es que tengo esas palabras ahí. Bueno, muy chévere. es chévere, bueno, sí. Sí, sí. Muy chévere. <laughs> eh, bueno, entonces ya creo que podríamos ir cerrando. Por último, eh, te digo, te vuelvo a recalcar aquí eh, contigo y, y que quede aquí inmortalizado. Mi gratitud eh, siempre por haber sido ese gran doctor conmigo, porque fuiste una de las personas gracias a las, cual, a las cuales de pronto puedo contar la historia hoy en día. Y gracias por, por no solo haber sido mi doctor, sino ahorita eh, poder tener esta amistad, que es muy, muy chévere. Muy chévere ese cambio que, que dio la vida, que tú también lo decías. Eh, y ya creo que sería la invitación para, para el resto de personas a, por un lado, a donar médula. Eh, muy importante y también a, a, a lo que tú decías, a vivir la vida eh, siendo fiel a, a uno mismo, a saber que es finita eh, y aprovecharla con lo que sea que cada uno sienta que es importante, que eso sí ya es súper es, es subjetivo. Entonces, gracias, Javi. No, eso, estas son de las cosas bonitas de lo que yo hago, ¿sí? Fíjate, después de tres años cuando estábamos allá tan preocupados porque estabas tan malo y porque tenías que pasar por un trasplante y ahorita estamos aquí los dos como un par de amigos tomándonos un café y, y, y hablando un poquito, echando carreta un rato y, y viendo cómo estás haciendo tus, tus sueños, has cambiado, ahora estás en una nueva profesión, nuevas cosas, pues como te digo, eso, de eso se trata, de eso... Mm, es como por lo que yo hago lo que hago ¿sí? mm. es una cosa bonita si se quiere es otra forma de ver por lo que pasaste pasaste por una cosa difícil y ahora estás en otro momento y pasan como pues, cosas bonitas como esta, ahora somos amigos ahora tenemos, tienes un nuevo amigo yo también tengo un nuevo amigo, entonces es muy bacano, es muy chévere tus palabras gracias, son muy generosas, es, es como lo que a mí me anima a seguir el agradecimiento de, 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 que, de las personas que uno puede ayudar